con la grande ilusión que me tenía de venir a España, la Tierra del Sol. Pues ya está usted en ella. No, no, please. El 9. Buenos días. Good morning. Me llamarme Mr. Kerrigan. Oh. Mr. Andrew Kerrigan. Yes, de London. De Londres. Yes. Me tener pedida habitación con dos camas. Sí, señor, ya está anotado. Thank you. Mi marida está pronto dispuesta a salir de London por venir a España. Yes. You comprenda. Yes, Mr. Kerrigan. ¿Tiene la bondad de firmar aquí? Oh, yes. Thank you. Habitación número 13. Thank you. Adiós, señor. Oh, well. ¿Satisfecho de la habitación, señor? Oh, yes, pero no del tiempo. Es una nube de verano, señor. A mí no me importan las nubes de verano. Mi querer ver sol. ¿Desea algo el señor? Yes. Querer al intérprete. Mi querer hablar con él. Enseguida. Que venga el intérprete. Parece que tiene poca gente este hotel, ¿no? No, señor. Sí está lleno. Solo que unos se levantan tarde y otros están desayunando. ¿Hay mujeres bonitas? Oh, ya lo creo. Este es el hotel de las mujeres bonitas. Oh. Ya lo verá usted. Hay mujeres fenómeno. ¡Oh! Fenómeno, me comprende. Mira allá, una mujer fenómeno con su barba y su bigote. Oh. Este fenómeno es nuevo en este hotel, mister. Muy curioso. Sí, mucho, mucho curioso. ¿De qué se ríen, papá? Me parece que se ríen de nosotros. ¿De nosotros? ¿Por qué? Aquí tiene usted al intérprete, mister. Thank you. Good morning, sir. Buenos días, please. En español. Como guste, el señor. Thank you. Well, me viene a pasar mis vacaciones en España y aprender a hablar su bonito idioma. Ah, muy amable, señor. Me quiere pedir a usted uno grande favor. Ah, al señor le gusta el folclore. Oh, me entusiasma. Me quiere que usted me diga algunas palabras que yo pueda decir a una mujer bonita. Ah, eso, señor, depende de las circunstancias y del temperamento de las personas. Oh, mi tener grande temperamento. Entonces puede decirle guapa. Oh, no, no me gusta. Mi querer, algo más flamenco. ¿Comprende? Ah, comprendo. Pues puede decirle algún piropo como graciosa, zaragatera. Oh, ese está mucho mejor. Pero yo querer algo más típicamente flamenco. Oh, pues si la gachí lo vale... What is la gachí? La mujer, la flamenca. La mujer, la flamenca. Pues puede decirle... ¡Ay, ay, ay, ladrona! Oh, no, no, no. La flamenca me pega si yo le dice ladrona. No, señor. Eso es un piropo. Dígame, ¿qué cosa es ser un piropio? Es un elogio, una lisonja, un requiebro a la belleza o a la simpatía de una mujer. Muy interesante. En Inglaterra no haber piropio. No. No. Usted va a hacerme un grande favor. Sí, diga. Usted me va a decir muchos piropios para que yo pueda decirlo a las mujeres flamencas. Ah. Pues, negra de mi alma o, por ejemplo, sentrañitas mías. ¿Qué cosa ser sentrañitas mías? Sentrañas es lo que llevamos por dentro. Oh, entonces ser piropios de cirujano. Voy. Diga, señor. Me espera un telegrama de la mía marida. Tráemelo tan pronto como llega. Bien, señor. ¿Desea algo más, señor? Yes, yes. Me gustaría que me dijera más piropios. Ah, como usted guste. Sit down, please. Gracias. Y a continuación, oigan ustedes... ¿Qué va a tomar el señor? Toma café. Oh. Thank you. Precisamente esto es que yo quería. Café. Muchas gracias. Mi quiera. Fruta y café.
que me paso esta mañana. Una vecina chismosa dice que no soy gitana y que tengo el pelo teñido verrú, que mi color hay a Dios y que soy de sangre gitana cañí. Yo es papa de presumir. Señora, mire usted lo bien que marco yo, compa. Ya ve quien baila así, con esta antiquita yaya y sin ser gitana de verdad. De lo que puedo presumo, porque las cosas sencillas y no me asusto del humo. Vecina, ay, cotilla. Y a mí me gusta el café, ya, ya, pero café, muy café, ay, porque no, porque no, que como sale, que te dale, la rumba rompe. Con café que si me meto, que en harina, que me sale, que más fina, la rumba o calentó. Toma café, toma, que toma, que toma, que toma, ya, ya, toma café. Con esta rumba gitana, yo un moladito pedido y que se la manda a La Habana. La dulce cañada, su cagaló, me está poniendo de moda, señor. Y hasta me dice la gente que vi y que soy cubana fete. Panchito, acércate, ven que te enseña rumbeja, caucaina, sícale. Ay, remón, que te quita, ya, 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 y te puedo bien a lesionar. Voy a volverme esta rumba cuando te miro y no veo. Rumba, que rumba, que rumba, y cómo me mata el babeo. Y a mí me gusta el café, ya, ya, pero café, mi café. Ay, porque lo que veo que como sale, que te dale, la rumba rompe. Con café que si me meto que en harina, que me sale, que más fina, la rumba o calen. Toma café, toma, que toma, pero que toma, que toma. Y toma café, toma café, toma, que toma, que toma, que toma, toma, toma café, toma café, toma, que toma, que toma, que toma, que toma café. Olé, olé, viva la carne de mi chuleta, viva la Andalucía y viva el café con toma la rumba. Oh, perdón, ¿les molesta mi música? De ninguna manera. Al contrario, nos agrada muchísimo. Oh. Gracias. Yo tener costumbre de desayunar escuchando la BBC cuando estar en Londres. No puedo tomar nada sino oír un poco de música. Y esta música española enciende las guitarras y tiembla la sangre. ¿Querrá usted decir que tembla las guitarras y enciende la sangre? Oh, sí, eso mismo. Centrañidas. Siéntese, por favor. Encantado, pero antes permítame que me presente. Kerrigan. Andrew Kerrigan, de la casa Kerrigan and Company de Londres. Mi venga a España para un viaje de placer. Tanto gusto. Mauricio Herrera, fabricante. Esta señora es mi esposa. Oh, encantado. Tu señora ser muy bastante ladrona. Es un piropio. Gracias. Entonces, con su permiso, sit down. Supongo que no se habrá molestado con nosotros. A mi marido y a mí nos hizo mucha gracia oírle decir ¡Viva Andalucía! Oh. Y por eso nos hemos reído, ¿verdad? Por favor, señora. Además, a mi marido le ha llamado la atención este aparato de radio. Nunca había visto ninguno tan pequeño y que sonara tan bien. ¿Me permite? Oh, con mucho gusto. ¡Qué preciosidad! ¿Has visto, cariño? Compraremos uno. Por el hijo de la viuda me conocía la gente. Yo era un chiquillo inocente, pa' querer y pa' sentir. Mi mar una hembra muy guapa, dentro de un negro vestido, y una mujer sin marido y teniendo que vivir. Le clavaba la espina sin mirar lo que eso duele, murmurando la vecina, ya encontró quien la consuele. Hasta en sueño, ya está en sueños por dentro, me digo, si un hijo a su madre le puede pedir cuenta. Y yo mismo
y yo mismo por dentro respondo que llevo muy hondo la cruz de esta afrenta. Ya perder los cabales yo voy, sin espacio me pongo a pensar si es el pan que me como a tu lado. Y es un nudo que llevo apretado, sin dejarme respiro para hablar. Ya está en sueño, ya está en sueño por dentro me digo, desesperadito que Cristo me ampare. Y mordiendo un caído, muy hondo yo a mí mismo respondo, bobo, mi madre. Mi madre, mi madre. Poniendo mi alma en la boca, le he dicho muerto de lloro, me voy a tierra del moro, alista o en la legión, no me sujete en tu brazo, que yo no quiero tu ayuda, yo era el hijo de la viuda, nunca de tu perdición. Cállate y no me rechaces, de rodillas te lo pido, ya sabrás lo que se hace pa' poder salvar a un niño. Hasta en sueños por dentro me digo, si un hijo a su madre le puede pedir cuenta, y yo mismo por dentro respondo que llevo muy hondo la cruz de esta afrenta. Ya perder los cabales yo voy, sin espacio me pongo a pensar si es el pan que me como tu lado. Y es un nudo que llevo apretado, sin dejarme respiro pa' hablar. Ya está en sueño, ya está en sueños por dentro me digo, desesperadito que Cristo me ampare. Y mordiendo un caído muy hondo yo mi mismo respondo, bobo, mi madre. Mi madre, mi madre. Oh, está mucho bonito esta canción. ¿Es la primera vez que visita usted España? Yes, mi no haber estado nunca, pero solamente dispongo de 3 semanas. Poco tiempo es para lo que hay que ver. Hay quien se ha pasado 6 meses contemplando la Giralda de Sevilla. ¡Olé! Usted tiene una mujer graciosa y salagüecera. ¿Cómo? Oh, perdón, mi decir mal, ser una mujer sandunguera y la carne y los huesos, todo. Acaba de llegar este telegrama para usted, Mr. Kerrigan. Oh. Toma. Gracias. Con su permiso. Hoy es de la mía marida. Besitos, Marilyn. Una sorpresa. Oh, seguro una tontería. Esta tía está mochales. Ni pita ni na. Viste, Manolito, mi no será bien nunca aprendido de tocar palitrostes. Mucho difícil. Pero si toco cosa de paciencia, señorita Marilí. Unos pocos días más ya está. No puedo. ¿No? Mañana salgo para España de viaje a reunirme con mi marido. Mi marido mucho tiempo viajar por Europa. Ah, bueno. Es por eso que he venido, para aprender bailes flamencos. Quiere darle una sorpresa, ¿no? Pues se la lleva, vaya si se la lleva. ¿Usted cree? Fanny Troquera no muy buena. Me bailoteadora, mucho más mejor. ¿No cree? Claro. Como que va usted a ser la inglesa más cañima gitana que ha pisado mi bendita tierra. ¡Yo le! Oh, no. Gitana no. Gitana es ser mujer morena, con pelos negros, como la señora Carmen, la cigarretera. Yo soy rubia.
También en España hay mujeres rubias gitanas. Con gracia y salero para parar 11 trenes. Con cada pestaña como patas de cangrejo y unos ojos verdes que son melones de invierno. Oh, pestañas como patas de cangrejo. Oh, qué poesía tienes. Eso es lo que tiene mi España, mi arma, poesía. Poesía en la tierra, poesía en el aire, poesía en el mar, poesía en el fondo del arma del pueblo. Bueno, ¿vamos otra vez con el número atómico? Vamos. Venga, maestro, deje usted ya el Sherlock Holmes y vamos con el numerito atómico. Espera que, hija, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a verlo. Y todos los vámonos. No se puede ser flamenca sin el gracia retrechera y mover bien la cadera, la región pectoral, la visual y el carbón general. El salero es lo primero y después la simpatía, que se vea la alegría, que al bailar procura la gente guía la esencia de la sal. En el baile, la sonrisa y las piernas nada más son haciendo su destaque el idioma universal. Taconeo, el braseo y la puerta a la fina, la que tiene a Sauna y a Sosa pisar un tablao no debe pisar, que hay que darle la gracia a las cosas en el movimiento y en el ondular. Vamos ya. Con el garro garrotín, con el garro garrotán, con el garro garrotín, con el garro garrotán, con el garro garrotín, con el garro garrotán, me encanta bailar conmigo que la quiero yo enseñar. De acuerdo, señor Kerrigan. Enseguida le envío al intérprete. Pasen. Buenos días, señor. Buenos días. Oh, usted no será el intérprete que habló conmigo. No, señor. Venía a comunicarle que el intérprete acaba de salir para un caso urgente. Tiene un hijo. Oh, comprende. Tiene un hijo. Pues que venga el hijo si hablar también inglés. No puede ser, señor. El hijo es recién nacido. Es el primero. Oh, mi comprende. Intérprete es ser nuevo papá. Oh, yes. Mis felicitaciones. Si puede usted esperar, volverá dentro de una hora. Oh, no, no. Me quiere salir visitar City. Well, me no puedo esperar. Me entiende por bastante español. Bien, señor. Pero si quiere, podemos llamar un taxi y el mismo chofer le servirá de guía. Oh, conforme. Sí, conozco a uno que se especializa en turistas. Se llama Gasolina. Oh, Gasolina. Tener nombre internacional. Well, pero dígame, ¿estar seguro de que Gasolina no sea un nuevo papá? No, ese no tener esposa, mister. Oh, ya sea. Esta bomba. Ojalá se explote. Todo. Ay, bien. Chofer. Oiga, chofer. Chofer. Oiga, ¿no podía usted tocarse las narices? Usted perdone, tiene avería. Vamos, tengo la gripe. Pues tome usted algo para sudar, amigo. Y usted tome otro taxi y no le vaya a pegar los microbios. Lo único que me puede usted pegar es la grasa. ¡Taxi! ¡Taxi! Maldita sea la gasolina y el que inventó el primer caballo HP de 4 cilindros. ¿Qué le pasa a usted? Con lo bien que he ido yo durante 20 años con un HP de 4 patas. ¿Por qué dice eso? La bomba, el carburador, la dinamo, qué sé yo. ¿Qué me pasa? Ya lo ves, sin estrenarme martes y 13. Pues ha caído un viaje largo, para todo el día. ¿Algún médico? Mucho mejor. Un turista inglés muy espléndido. ¿Ah, sí? Fíjate, 20 pavos por 3 recados. ¡Mi madre! ¡Qué mala pata! ¡Ahí viene! Ese es el car, y este gasolina. Thank you. Yes, mister. Do you speak English?
Oh, ¿cómo? ¿Usted hablar inglés? Ah, un poco de todo. Lo trae el oficio. Vea usted. Thank you. Inglés. Merci. Francés. Tankechen. Alemán. Gracetanta. Italiano. Escarricasco. Vasco. Y denen madrileño. En 6 idiomas. Adiós, gasolina. Adiós. ¿Puede yo montar? Sí, yo creo que ahora se pondrá en marcha. ¿Tiene pan? Pan no. Pero mire usted cómo voy de chocolate. ¿Qué avería sucede? ¿Qué sé yo? Lo he mirado todo y no le da la gana. Imposible. 13 viajes he perdido esta mañana y ya no sé qué pieza tocar. ¿Es natural? Sí. ¿Sin contacto? No es posible. ¿Eh? Con contacto, sí. Oh. Cuando el 13 dice aquí estoy yo, es que se atonta uno. ¿Qué cosa ser? Mí no conocer la cosa 13. Ni falta que le hace. ¿A dónde vamos? Mi querer tomar sol. ¿Cuándo llegar a Barcelona? Estar un día con agua, no ver sol. Por eso no se preocupe, que cuando falta el natural, lo tenemos embotellado, para nuestro consumo y para la exportación. No conocer el sol embotellado. Pues yo se lo presentaré. Oiga. Primero, daremos un paseo por ciudad. Quiero comprar recuerdatorios. Y visitar todas las cosas más importantes. ¿Usted conoce? Eso déjelo de mi cuenta. Oh, no. La cuenta la pago yo. Sí, hombre, claro. Me parece que el carioca se detrasa. Pues sí que aciertas, porque ya está aquí. Hace una hora que te estamos esperando. Un picón para mí, los señores lo que quieran. ¡Qué lumboso vienes! Es para ir celebrando la novedad. ¿Hay algo? ¿De importancia? Un inglés, industrial de Londres. Viaje de recreo. Cuenta, cuenta. A ver, muchos buenos monumentos antiguos. Antiguos y modernos. Fíjese en aquellos dos. No, no. Aquello. Oh. Grandes bellezas españolas. Hombre, no hay más que verlas andar. Ole, así se pisa. Y ole. Será mejor que siga contemplando a don Cristóbal. Y aquí puede usted contemplar la gran atalaya que sube y baja. Y allí el aeroplano que da vueltas. Bueno, ahora está parado. ¿Quieres que te la diga, ojito de enamorado? Que eres el Churchill de la simpatía. Oh, conoce a Mr. Churchill. ¡Digo! ¡Somos primos hermanos! Bueno, lárgate ya, liosa. ¡Cállate ya, permazo! Y déjala que le diga a este inglés de Portugal todo lo bueno que le va a pasar. Como te diga yo todo lo malo que te va a pasar a ti, vas a ir lista. ¡Venga! ¿Qué cosa quiere ver esta bailadora? Nada, que quiere decirle la buena aventura. Pero no le hagas caso. No dice más que mentiras. Mentiras yo he baratado, Marfin tenga jindón, saborío. ¿Por qué le quiere quitar la voluntad al inglés? ¿Mala sombra? Déjame que te diga la buena aventura que te va a alegrar de saber la carita de torero. Buena aventura, deja que diga. Gracias, mite. Usted tiene un corazón de armiva. Es de este chilachone de plástico y negro. Mira, Caleca, a ti te conozco. Como le robes algo al inglés, llamo a un guardia. Mala langarita, deje sin aripén. Que la voz de tu burú se vea sin agilé. Que no puedes rebajar hoy en la hora de tu jiribé. No mientes a los guardiamalaje. ¿Qué idioma será este? El caló gitano, una jerga especial que se trae esta gente para sus negocios. Oh, nunca haber oído tan bonito lenguaje. Déjame que se la diga por tu madre. Sí, deja que diga. ¿Lo ves, caracatre? Dame tu mano, generoso. Pon en la palma un billetito de 5 baré para darle fuerza al sino. La fuerza la voy a poner yo en la bofetada que te voy a pegar por granuja. ¡Venga, venga! ¡Defiéndeme tú, conde duque! Please, gasolino, please. Please. Ni please ni plus. Y ahora mismo usted al coche. All right, y tú largo de aquí que no te vuelva a ver, ¿eh? Que te he calado. Sin vergüenza. ¡Martín, tengas a Fabrón, tripa verde! Un divé premita que el primer entierro que vaya sea el tuyo.
Buen disgusto te vas a llevar. Déjela. ¿Por qué la has echado? Porque nos hacía menos falta que un paracaídas a un buzo. Pero, hombre, ¿quiere usted enseñarme su cartera? ¿Mi cartera? Oh, please, vamos corriendo. ¡Quieto! Aquí está, tome. Oh. Y este monedero que es de ella, que me se ha enredado. Oh, Mr. Gasolina, usted también. El que roba a un ladrón. Y ahora el coche, mister, que se nos hace tarde. Su patrón está desconocido. ¿Le falta mucho? No, enseguida sale. Ajá. Guapa. ¿Mamarracho? Tienes tú muchos humos. ¡Cochino! ¡Oh! ¡Ole! ¡Ha resucitado Curro Cuchares! ¿Qué le parece? Oh, yo me encuentro muy bien. Será de salud porque lo que es el trajecito. ¿No le gusta el pantalón detalle? El pantalón sí, el detalle no. Tiene una pierna más corta que la otra. No tiene importancia, los igualaré luego. ¿Y la chaquetilla corta? Le está larga. ¿Y el sombrero ancho? Le está estrecho. Bah, unos ligeros toques y le quedará como un guante. Como para pedir un paso doble torero. Oye, gasolina. Si yo me saldría así a la calle, ¿qué diría la gente? ¿Para qué quiere usted saberlo? Si no lo iba a oír. No, ¿por qué? Porque moriría en el tumulto. Don Manuel. Estas medidas del traje de gitana para la señora inglesa por fuerza han de estar mal tomadas. ¿Por qué? Fíjese, 1,85 m de largo y 40 de cintura. ¿Es que vamos a vestir de gitana a un poste de telégrafo? Cállate, idiota. Ese señor es su marido. ¿Quién? ¿El Litri? Me entiende, señorita, yes. Medidas muy bien equivocadas. ¿Verdad que sí? Yes, very well. Mi marida es mucho bastante alta y bastante mucho más delgada. Pues vaya. Su señora es tipo antena, ¿verdad? Veamos, ¿hay algo más? Oh, gasolina, sí, mira. Please, señorita. Morena, gitana, sí. Como la que tú le robaste en mi cartera y la suya. No diga usted eso, mister, que me van a tomar por lo que no soy. Esta muñeca me recuerda a otra flamenca española del teatro, la Raquel Meller. Ah. Yes, Raquel Meller, que cantaba... Soy la novia del torreador. Y llevaba su relicario al pecho. Y moría la plaza toda llena de arena. ¿No? Yes, mister. Es justo el tipo de la novia del torreador. Entre jazmín y el otro jopo, mancha barba montañé, me va comiendo a piropo. Y yo le digo a la gente, con mucha gracia ya que, yo quiero un novio valiente, en medio del redondel, con la montera en la frente, citando un negro burén. Por calles y plazas voy poniendo al aire el letrero pa' que se enteren que soy la novia de los toreros, la novia de los toreros. Ya está, tengo usted entendido que esté cerca del toril, que me prendo en el vestido la mejor rosa de abril. Por calles y plazas voy poniendo al aire el letrero pa' que se enteren que soy la novia de los toreros. Me está mirando con pena ese chaval morenote. Yo le digo safena, llámela con el capote. Ya no
linda muñeca. Pues ya que tanto le gusta, se la regalo para su señora. ¿De verdad? Sí, señor, con mucho gusto. Oh, thank you very much. All right. Cuidado con la muñeca. No, no se me cae. No, sí, me refiero a la mía. Oh, excuse me. Envuelva la muñeca. Sí, señor, enseguida. Oh, ¿qué cosa es esto? Oh, eso es la muleta y la espada para la faena. Faena. Esto es para matar los toros. Mire usted. Brindo por usted. Y ahora se hace así. Pasa. Dicho, pasa. 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 Y ole. Mía será eso también. Sí, a ver cómo lo hace usted. Allí el toro. El toro. Eso es. Toro. Pasa. Pasa. Pasó. Oh. Envuelva también esto, please. Sí, señor. Los paquetes ya están listos. Voy. Yole, yole, yole. Pase usted. Un poco más y nos llevamos la tienda. Yes. Mi marido tiene grandes sorpresas. Vamos a tomar un poco de sol en conserva. Oh, yes. Eso. Hoy muy bueno. Vamos. Bye. Buenos días. ¿Qué va a ser? Un whisky doble. Un momento, mister. Habíamos quedado que le presentaría otro de los soles de España. Dos chatos de manzanilla. Como las balas. Oh, caramba. Manzanillo. Sí. I remember. Siento defraudarle, señor, pero este sol hace mucho tiempo que me lo habían presentado y es muy amigo mío. Como que sus rayos alumbran todos los rincones del mundo. A su salud, mister. Muchas gracias. A toda la suya. Y es riquísima. Oh. Este manzanillo... estar mejor aquí que en Londres. Es que con el viaje se marea. Oiga, maestro, más chotos. Cuidado, mister, que esos chotos le van a enganchar por la faja. ¿Qué quieres decir? Que aunque parezcan mansos, se suben a las narices. Oh, no, no, a las narices no. Un poco más arriba. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué va a pasar? Que se vuelven locos con la televisión. ¡Hombre! Esto no se lo pierda usted, mister. Hay desde España. Canela fina. ¿Qué cosa es ser canela? Oh, gasolina. Me quiere ver esa tarde un corrido de toros. Por favor, compre dos buenos butacos. ¿Butacas? No, en los toros no hay butacas, son barreras. ¡Barreras! Oh, pues compra dos barreras. Sí. Una para mí y otra para tú. Ya. Oh, ahí va. ¿No tienes ojos? Perdón, hombre, no te apures. Hoy tú, dos chatos. No, no, no hace falta. ¿Cómo que no? Si hubiese sido otro, pero un compañero. Ah. A tu salud. A la tuya. ¿Estás de servicio? Sí, con aquel señor. ¿Parece extranjero? Sí, inglés. Oh, esos pagan bien, ¿eh? Esos pagan mejor que nadie. Con cuenta corriente en el Banco Internacional. Tiene más libras que 20 fábricas de chocolate. Nada, que te ha tocado el gordo, ¿eh? Y que lo digas. Me ha encargado que compre dos barreras para la corrida de esta tarde. Una para mí. ¡Chaval! ¡Oye! Llégate a la reventa y que te den dos buenas barreras para la corrida de esta tarde. ¿Para hoy? No te digo para esta tarde. Bien, señor. Oye, espera. Cómprame también dos barreras que estén al lado de esas que tienen cargado. Espérame allí, que ahora mismo pasaré a recogerlas. Bien, señor. ¡Eh!
Bueno, que lo pases bien esta tarde. Muchas gracias. Oh, ¿dónde está la gasolina? Ahí, chateándome. Ahora nos traerán las entradas de los toros. ¿Qué? ¿Se divierte usted? Yes. Ahora sale uno de muy buena flamenca. Mira, mira. Sí. Don Juan Venancio, tocino rancio, con chungaleta compró un reloj. Y le endiñaron una cardera con más bueros que un colao. Y el pobre viejo que ya torrullao, ya no sabía qué hacer con él. Ya su compadre que zapatero le dio cardero pa' componer. Y este sepa ya el señor don Pascualino, apunto usted con el minutero. Porque pues saltar y me puede dar en la curia con un ojo güero. Con el araratali, la 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 li, rararón. Yo le di cuerda al reloj, ya al reloj. El tingule, tingule, me lo sé yo. Sí, señor, el reloj, yo le di cuerda al reloj, ya al reloj. Que se aparaíto a la una lerdo. Barrena y que si el garabay, que si curre la, que si no curre lo. Saracatruca, que la metruca, la que me menda curre la con el reloj. Saracatruca, la metruca, la menda curre la con el reloj. Sí, señor, el reloj, se aparaíto ya a la una lerdo. Don Juan Venancio, que tiene esposa con 30 años menos que él. El artefacto lleva a su casa pa' que lo pueda ver su mujer. Y va y le dice que la buena esposa el aparato debe cuidar. Pa' que te avise ya dan las horas del compromiso matrimonial. Y échate pa' allá y no quieras tocar la combinación que mi caso más. Porque mi reloj ya perdió el humor y no estar gacho pa' gastarle broma. Con el ararata, li, la 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 li, rararón, le, rararón, le, rararán, ni, 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 ni. Yo le di cuerda al reloj, ya al reloj. El tingule, tingule, me lo sé yo. Sí, señor, el reloj, yo le di cuerda al reloj, ya al reloj. Que se aparaíto a la una lerdo. Barrenay, que si el garabay, que si curre la, que si no curre lo. Saracatuca, que la metuque la, que menda curre la con el reloj. Saracatuca, la metuque la, menda curre la con el reloj. Sí, señor. El reloj se ha parado ya la una a las dos. Barrena y que si el garabay, que si curre la, que si no curre lo. Saracatuca, que la metuque la, que me menda curre la con el reloj. Saracatuca, la metuque la, menda curre la. ¡Ay! ¡En el reloj! Eres una presumida de que presumes entrañas mías. Tú eres una presumida de que presumes entrañas mías. Tú eres la tonta más fea y ya, ya, ya el domingo a medianoche ya, ya, y te asomas por la azotea. Y al morón me quiero yo ir. Y al morón me quiero marchar. Pa' que me cante y me va a baile lo gitanito de allá. Tres María van por agua, ya la fuente de la oro, y en las trenzas de su pelo sacan agua de la noria, que sacan agua de la noria. Thank you.
si es oscuro tu vestido. Hermanita, no te casas, ponte lo verde más fino, del color de la esperanza, aunque del color de la esperanza. Hola, mi saber, ¿qué cosa es ser canela fina? Pues aún le falta aprender muchas cosas, mister. Oh, yes, yes. Hombre. Tenga usted, señor, de las mejores que había. Estupendo. Toma, para ti. Y cuidado cómo te lo gastas. Toma usted, mister. Very well. Ahora vamos a tomar otro choto. No, yo no bebo más, mister. Estoy en ayunas. Y como tengo que llevar el volante, a lo mejor me voy saltando los guardias de tráfico. Oh, usted ser mucho exagerado. No. Camarero, otro choto para mí. ¿Qué busca? El tabaco que se ha terminado, no tiene. Pues ahora están los estancos cerrados. Calle usted. Mí no dice nada. Yo sí digo. Que me acuerdo de un cerillo de un bar, amigo mío, que tiene tabaco de ese. En mi coche podemos ir en un momento los dos juntos. No, no, es de tú solamente. Yo me quedo cuidando de los chotos. Conforme. Toma, y compra también dos cigarros en Riclay. Uno para ti, otro para mí. Ole, y los encenderemos en los toros. Ole, vuelve pronto. El cerillero está por ahí. Por ahí dentro está. Miguel, aquí te buscan. Hola, gasolina. ¿Querías algo? Tabaco de cachimba y dos Henry Clay. Oye, ¿has acertado la quiniela? He acertado con un inglés rumboso, que es mucho más difícil. Pues pasa por ahí, que no puedo vender tabaco a la vista del público. Tengo muy cocla, del plan y no puede fallar. El inglés tiene pinta de chalao. El chofer es un infeliz medio tonto al que llaman gasolina. Ese inglés tiene cuenta abierta en el Banco Internacional. Me lo dijo también el memo de gasolina. Si haces las cosas como he dicho, esa cuenta corriente estará mañana en nuestro poder. Y cuando el inglés se vea libre, ya habremos cruzado nosotros la frontera. ¿Y no meterá la pata el chofer? A ese le retuerzo el cuello así y se acabó. Ay. ¿Dónde te has metido, hombre? Pa' ti. ¡Rosa Dolores! ¡Rosa Dolores! ¿Quieres Rosa Dolores? ¿Y usted, caballero? ¿Y usted? Sí, trae. ¡Gracias! ¡Rosa Dolores! ¿Quieres Rosa Dolores? Oh. ¿Qué cosa sea? La mujer más guapa del globo. ¿Pero no conoce usted la historia? No. Hombre, pues se la voy a contar. Camarero. ¿Qué hay? Un chato que invita aquí al amigo turista. Sí. Pues mire usted, Rosa Dolores fue la locura de los mejores pintores. Goya, Velázquez, Rubén, Vittorio de Sica, Dalí. Esto ser imposible. Estar de otras épocas. Déjese de épocas y atienda usted. Rosa Dolores vio la luz en el barrio más florido de Sevilla, el barrio de Santa Cruz. Sevilla vio la luz, Rosa Dolores, y su cara era más fina y más pura que el capullo más bonito de sus flores. Pa' verla de cerca vino un millonario que de su belleza mucho yo va a hablar. Ya Rosa Dolores le ofreció riqueza si ella se dejaba menudo pintar. Y el agua del río, trianero y gitano que canta al pasar, le dice bajito los versos gitanos de mi cantar.
cuerpo desnudo será la locura. Gasolina. ¿Por qué has tardado mucho? No me hable usted que vengo loco. El tabaco. Los puros. Digo, los puros. Y la llave. ¿La llave? ¿Qué llave? No, esta llave me la quedo yo para abrirle la cabeza a alguien. Que sea. Come on.
esta también, ¿se la puede llamar miserable y sinvergüenza? ¿Ya se enteró usted? No, yo quiero decir, un opiropio, ladrona y asesina. Sí, pero no se lo diga por si se ofende. Oh. Este me va a durar a mí todo el verano. Oiga, ¿no sea posible que el toro escapar y venir aquí con nosotros? No, hombre. A quien tiene usted que temer es a otra clase de bicho. Miro entender. Yo lo dije porque en mi póliza de seguros no está cubierto atropello por toros. Muy bonita la fiesta de corrido de toros. Mucha, mucha emoción. Mucha. ¿Es usted extranjero? Inglés. Usted española, ¿no? Uh-huh. De Sevilla. Oh, sevillana. Maravillosa tierra. Usted es ser también maravillosa. Muchas gracias. ¿Le gusta usted mi tierra? Sí, pero de leyendo nada más conozco. Yo pienso ir pronto a Sevilla y conocer todo. Y comer y beber típicamente pescadita frita y gazpacho. ¡Josu, señor! Para comer pescadita frita y gazpacho andaluz, no necesita usted ir a Sevilla. Yo, con permiso de mi mamá, le invito a que lo tome en nuestra casa cuando se acabe la corrida. ¿Te parece, mamá? Con mucho gusto. A mí no sabe si ser correcto. ¡Oh, sí, claro! Sí. ¡Claro que sí! ¡Ya estamos liados! ¡Oh! Mister, déjelo para otro rato, que tenemos que ir al teatro. Oh, no, gasolina. Me quiero ahora comer gazpacho. Menudo gazpacho te están preparando. Oiga, usted puede recoger al mister dentro de un rato. ¿Qué dirección me hace el favor? Avenida Príncipe de Asturias 14. Bien, gracias. Fallarme ahora, traidor, cómplice, más que cómplice. ¿Qué te pasa? Nada, que no funciona. A ver. Pero, hombre, si tienes la bobina desconectada. ¡Granuja! ¿Qué pasa? Me ha robado el coche, aquel scooter, suba. Mister,
problema, señorita, que no está correcta mi presencia en su casa. Sí, hombre, sí. ¿Por qué no? Usted no sabe cómo nos gustan a nosotras los ingleses. ¿Verdaderamente? Digo, como que nos traen por la calle del medio, ¿verdad, mamá? Por la calle del medio, sí, señor. Ni no conocer esta calle. ¡Qué gracioso es usted! ¿Quién prepara el gazpacho, tú o yo? Yo, hijita, ahora mismo voy. Siéntese. Thank you. ¿Todo preparado? Sí, pero tarda demasiado el carioca. Debe de ser él. Es la muchacha que ha llegado. Ahora mismito le serviremos el gazpacho. Has tardado mucho, carioca. Estamos con los nervios de punta. Eso es lo que menos falta nos hace. Tú vete allí con el mister. En cuanto menos lo piense, Pierre y yo entramos y nos encargamos la faena. Anda, vete. Bien. ¿Es usted casado? Yes. Mi marido está por venir. ¿Aquí? Oh, no, a Barcelona. Ah. Elia, gustar como mí de todo lo flamenco. ¿Quién será? ¿A esta hora? Marion, haz el favor, Marion. Es mi hermano. Con permiso. Mi marido va a sentir hoy mucho no haber tenido el gusto de poder comer aquí el pescadilla frita y el gazpacho. Sí, ¿verdad? Oh, yes. Otro día será. No, no. ¿Ser tu madre? Sí, con permiso. No sé qué querrá. El señor está servido. Quiere pasar al comedor. Pero qué broma te tienes, gasolino. Mí no comprenda. ¿Broma? Asómese al balcón. ¡Bye, bye! ¡Que siente bien el gazpachito! Nosotros tendremos que ir a declarar mañana. Pero, ¿cómo es posible que una mujer tan desentrañitas mías pueda ser una ladrona? Y menuda, la banda del carioca, reclamada por toda la policía internacional. Apaches, ladrones, asesinos. Menudo gazpacho le estaban preparando a usted. Pero en fin, no se asuste, ya ha pasado. Ahora al teatro, a olvidar. No me dejes sola, ya dime mi que sola moriré, Dios mío, de mi alma, moriré, ya y bebé, si no te vuelvo a ver, bonita de mi alma, si no te vuelvo, ya ve. Abra usted bien los ojos, mister, que ahora verá lo que es bueno. El fuego ha dado su brote en este día de mayo y la tarde es un capote que me trae en tu caballo. El Dios de los cielos dio, no desprecia a los gitanos, que los gitanitos tienen
sangre de rey en la mano, que los gitanitos tienen sangre de rey. Sangre de reyes, yay, 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 tengo en la mano, en la manita, Dios mío, tengo sangre de reyes. Hermana, hermanita mía, el que se case contigo se lleva la flor y nata de todo gitano fino, se lleva la flor y nata de todo gitano. Ay, 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 la florinata. Ay, 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 y tan fino, y tanito mirar a mi hermana y no consentir que se la lleven ahí de rojilla los píos, y tan fino. Anda, vente conmigo, se entraña mi vigiao. Pa' que tenga mi cante más alegría, más alegría. Pa' que tenga mi cante más alegría, más alegría. Con el tran, 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 traro, saca truca, me catruca, saorín. Con el tran, 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 traro, saca truca, me catruca.
Vamos, mister, que esto se ha terminado ya. Oh, qué lástima. Pase. Mi querer felicitar. Las canciones emocionaron mucho. Mi no querer marcharme sin apretar la mano del príncipe de los gitanos. Este no es el mejor momento porque estarán descansando, pero vamos a probarlo. Venga usted conmigo. ¿Usted cree que será posible? Usted saludará al príncipe o yo dejo de llamarme Gasolina. Sígame. Buenas noches. Hola. ¿Qué desea? Yo nada. Este señor, que vienes profesamente a saludar al príncipe... No recibe más que a sus familiares. Pero usted sabe quién es este. ¿Yo qué voy a saber? Pues es un familiar de los más familiares que tiene la familia, ¿verdad? Oh, yes. ¿Familiar del gitano y hablando inglés? Claro. Este es uno de los padres más antiguos de los faraones, de la raza de los caleses y de los tutencameses, pero por la rama de los ingleses de la Inglaterra de allá. ¿Sí? ¿Le gusta prohibir el paso a un personaje así? Pase, majestad. Oh, yes. Ramón, acompaña a estos señores. Adelante. Este señor quiere hablar con usted. ¡Apaga esas luces! ¡A ver esas cortinas! Bueno, deja eso ya. Ya paso, bien. Paso, que voy allá. No sé quién es, pero que pase. Bien. ¿Ah, sí? Excuse me. Adelante, señores. Mi deseo felicitar a usted. Quiero estar muy emocionado de su arte. Usted ser una grande star. Estrella. No, muchas gracias. Siéntese, por favor. Thank you very much. Aquí el mister me indicó que quería ver Folore. Yo lo traje aquí. Y le dije, va usted a ver lo mejor de lo mejor en la clase de Folore. Vamos, lo... Ya usted me entiende, ¿no? Sí, señor. En extranjero, todos creen que únicamente puede ver Folore andaluz en Andalucía, Sevilla, pero no en una ciudad como esto. El folclore andaluz lo encuentra usted en cualquier rincón de España. Oh, magnífico. Me gustaría ver una buena, grande fiesta andalucía. Para mañana tarde. Esta noche al terminar la función, organizo yo esa fiesta. Oh, maravilloso. Me invita a todos. Todo paga. Ole, ole, los místeres con categoría. ¿Usted conoce la venta sevillana? Digo, pachajo. Pues allí nos vemos. Ole, thank you very much. Bye. Bueno, yo me voy, ¿eh? Hasta mañana. Adiós. 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 Oh, magnífico. Qué lástima no tener tiempo suficiente para ver todo esto a mi marida. No, su marida. ¿Querrá usted decir su mujer? Oh, yes, mi mujer. Yes. A lo mejor ha llegado ya. Pero sabe ella que estás aquí. Oh, no. Llamar hotel, teléfono, please. Sí, yo voy. Okay. Con permiso. Usted no bailar para mí. Ahora mismito. Hola. ¿Le ha gustado, mister? Oh,
mucho. Me gusta el baile, mucho. Me gusta usted. Usted ser como uno ramito de flores. Usted mucho, ya, mucho. Muy, 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 muy perfumada, ¿no? Yes, yes, perfumadas. Mire usted, cantar es más difícil, pero bailar es cosa fácil, lo puede hacer cualquiera con un poquito de voluntad, eso sí. Mire usted. Siéntese eso, mamá. Que ahora mismito le voy a dar una lesión. Para bailar bien, hay que menear así los pies. Luego las manos. ¡Levantame las piernas! ¿Te ves? ¡Cosa fácil! Oh, mí no puede hacer esto nunca. Me duele todo el cuerpo. Esto es falta de costumbre. En cuanto haga usted esto, un par de horitas, o baila, o ingresa en el hospital. Oh. ¡Mister! ¡Mister! Ya ha llegado su mujer. Esperando está. Ahora voy y la traigo en un vuelo. Oh, no olvidar decirle que se ponga la vestimenta de gitanería que me le ha comprado. Ah. Está dentro de una caja en la habitación. Bien. Con permiso. ¿Qué número de habitación tiene? El número 13. Bien. Y dale con el 13. ¿Me hace el favor la señora Barrigón? ¿Cómo, Barrigón? Señora Barrigón. No, hombre, no. Kerrigan, Kerrigan. Sí, habitación número 13, tome el ascensor. Gracias. Oiga, me ha dejado. Suba en el otro. Ah. Señor, ahí le llaman. Pase. ¿La señora Barrigón? Mrs. Kerrigan. ¿Cómo? Kerrigan. Ah, ¿con K de qué? Gasolina, servido de usted. Su marido me manda porque está en una fiesta andaluza. ¡Oh! Sí. ¡Grande alegría! Sí, dice que vaya a reunirse con él, pero vestida de flamenca. Comprendo, pequeño señor. Me tener todo preparado. Sí, doblis. No, madrileño. Siéntese. Ah. Y fume un cigarrete. Gracias. Sí, ¿va usted a un baile máscaras? ¿Comprado en Londres? Mire, esa es la caja que me dijo el mister. ¿Han traído para él? Veamos. Debe ser una guitarrería para tocar. Esto es, esto. Mire, mire, mire. Oh, mire. Bonito. Bonito, flamenco. Flamenco de verdad. Tome. Esto no. Así. ¡Ole las hembras gitanas y londinenses! Falta un detalle. Espere. El que alcance a cogerla tiene premio. Vamos. Vamos. Este me lo llevo. Loquita de verdad. Y anoche murió dos Lores. Murió siendo ya soltera.
trasera. Yo te la quito, te la quito, te la quito, fulera, fulera. Mi primo está deseado. Se ha caído, pobrecito. Pobrecito. Y en un sitio delicado le ha salido la manito con el tito. Bonito, canta mucho bonito. Muchas gracias. Beautiful. Muchas gracias. Yo tener gran sorpresa. Yes. Me aprender a bailar en Londres flamenco y a tocar palitrostes. Ay, palitos. Ser flamenca de patas a cabeza. Oh. Vamos a ver si es verdad, maestro. A darle la guitarra. Vamos a ver la sala de la puerta. Mira qué bonita era, se parecía a la Virgen de Consolación. Ya la Virgen se parece de Consolación. Castillo que viene, digo yo, ¿no? Y mientras, el taximetro del coche marcando, ¿eh? Hombre, no lo voy a parar. Yo creo que te calaba a ti. Con que rompa el fila, pa' casita. Bueno, ¡oh, ha terminado! ¿Ha terminado? ¿Todo? ¿Todo? No. ¡Darling! ¡Oh, no! Esto, ¡oh! ¡Esto vamos! No, eso no, el gitano. Muy bueno. Cuidadito con gasolina, ¿eh? Oiga, señorito, pero es que va usted a volver con lo del relojito del taxi. Para que vean estos señores quién soy yo. Oiga, mister, lo del transporte, todo pagado. Para eso es mío el coche. No. Usted debe de acompañarnos a toda España por la su parte de la norte y su parte de la sur. A sus órdenes, mister. Ah, pues buena suerte. Ah, muchas gracias. Adiós. Que le vaya muy bien, ¿eh? Adiós, Dolores. Adiós. Y usted, señora, no crezca más, por lo que más quiera. Oh, goodbye. Oh, vamos.